¿Qué pensarías si te dijera que puedes vivir en una casa con piscina, tres habitaciones, con diseño arquitectónico y acabados elegantes muy bien logrados? Todo en una zona muy segura del estado de Morelos. Y la cereza del pastel, a un precio muy accesible. ¿Me creerías? Mi nombre es Jorge Pacheco, asesor inmobiliario. El día de hoy quiero que conozcamos Casa Ixtlahuacán. Acompáñame a conocerla, por favor. Conozcamos Casa Ixtlahuacán, amigos. De hecho, está dentro de un fraccionamiento con seguridad privada. Tenemos diferentes vecinos aquí que están terminando también sus casas. Es una zona de alto desarrollo. Quiero que vean aquí, amigos, este bonito portón que tenemos. Es la entrada principal, justo para dos coches. La entrada principal por aquí. Como les comentaba, tenemos diferentes vecinos que están terminando sus propiedades. Y también tenemos aquí esta bonita palapa donde podemos estar un rato agradable. Dentro de la casa tenemos este espacio de estacionamiento. De hecho, es un espacio bastante amplio. Perfectamente caben dos coches, inclusive hasta un tercero bien acomodados. Tenemos esta bonita iluminación en las paredes, amigos. Miren nada más qué bonita área que tenemos aquí. Y esta es la fachada de la casa. Como les dije, tiene unos toques arquitectónicos muy distintivos, muy elegantes en estos tonos negros, jugando con texturas en piedra que vamos a conocer un poquito más adelante, pero acompáñenos. Vamos a conocer el interior de la casa, que quiero comentarles que tenemos cerradura eléctrica. Esto ya es muy cómodo y se agradece muchísimo que la casa tenga estos toques modernos. Pero ahora, amigos, quiero que conozcamos el interior de la casa. Miren nada más qué bonito muro tenemos aquí, jugando con esta textura en piedra blanca. Se ve bastante, bastante elegante el espacio de estacionamiento que estábamos viendo hace un momento. Por aquí, la primera área que nos recibe es esta, amigos. Quiero que vean, miren aquí, hasta el espejo está muy bonito. Lo conoceremos en un momento. Y tenemos aquí la barra donde, claro, les está esperando su regalo, amigos, como de costumbre. Tenemos en este espacio la cocina y quiero que vean esta enorme cocina con estos acabados, amigos. La cocina juega con colores sólidos en gris y el tono nogal de la carpintería. Nuevamente tenemos esta bonita barra color negro, texturizada muy, muy, muy elegante, amigos. Tenemos por aquí la doble tarja. Y hasta el monomando tiene unos toques en bronce que hacen juego con la carpintería. El espacio para el horno, amigos. Y por aquí la campana extractora con una parrilla de 5 quemadores. Quiero que vean, amigos, qué bonita carpintería. De hecho, la carpintería es de apertura lenta. Tenemos aquí estos cajones en la parte inferior, de muy muy buen tamaño, amigos, muy buen tamaño. Y tenemos por aquí más espacios donde podemos almacenar. La casa está a punto de terminarse, amigos. Están los últimos detalles, pero miren, quiero que vean qué hermosa casa tenemos por aquí. Aquí la barrita, este sería el espacio justamente. Este puede quedar perfectamente un recibidor, una sala. Por aquí vamos a conocer una de las primeras habitaciones, pero antes quiero que vean, amigos, cómo desde la cocina, desde la barra, tenemos vista a la piscina, que conoceremos en un momento. Conozcamos por aquí el interior de la casa. Tenemos un baño completo en la parte baja. Tenemos aquí en estos toques de ónix. Quiero que vean esos monomandos negros, amigos, muy, muy padres. Y aquí el baño completo. Tenemos un baño completo aquí, amigos, que de hecho tiene
Tiene aquí iluminación natural, André, como te contaba, y nuevamente jugando con esta textura. Créanme que se ve muy, muy padre, amigos. Hasta la carpintería de la casa hace juego. Conozcamos aquí la siguiente habitación. Este pequeño corredor nos lleva a la siguiente habitación. Tenemos luminarias en el techo, de hecho muy bonitas, alumbra bastante bien. Y quiero comentarles que tenemos una oferta, una promoción por tiempo limitado, hasta el día 15 de enero. Continúen conmigo y más tarde les comentaré en qué consiste esta promoción. Como pueden ver, las habitaciones son de muy buen tamaño. Miren la carpintería de la puerta, también muy muy padre, amigos. Esta primera habitación que se encuentra en planta baja tiene acceso al jardín trasero. Tenemos el cuarto de máquinas, este espacio de asador y aquí la piscina, amigos. Quiero que vean qué hermosa piscina tenemos aquí. Que perfectamente podemos estar refrescándonos un momento, tal vez una botanita, pasándola padre con la familia, los amigos, que da hacia el interior, que hace rato conocíamos, justamente. Quiero que vean, amigos. Muy bonita casa. La verdad es que está increíble. Y créanme que el precio también es increíble. Sigamos conociendo la casa. Como les comentaba, tenemos acceso desde la cocina o desde la habitación que tenemos en planta baja al área del jardín, al área de la piscina. Aquí tenemos un espejo, igual muy bonitos acabados, amigos. Y este espacio de aquí abajo, que comentábamos un poquito, nos metemos hasta aquí al fondo, perfecto para guardar muchas de las cosas, a lo mejor adornos de temporada, herramienta, cosas que necesitemos, podemos guardarlas perfectamente allí. Se pone una puertita y queda muy discreto. La iluminación en las escaleras es algo que me gusta mucho, amigos. Miren, quiero que vean aquí la vista, este ventanal, que se aprovecha perfectamente la iluminación natural. Tenemos apagadores de doble vía, tenemos aquí las escaleras y quiero que vean, amigos, quiero que vean cómo se ve la casa, bien iluminado. El recorrido lo estamos haciendo en la tarde-noche y queda bastante bien iluminada la casa, amigos. Aquí en la parte superior tenemos una estancia de TV. Esta estancia de TV tiene vista y tiene por aquí ventilación natural, que queda muy bonito, queda muy muy bonito, aparte de que es bastante funcional, amigos. Nuevamente jugando con las mismas texturas que estábamos viendo abajo y con una vista formidable, amigos. De hecho, el vecino que tenemos aquí al lado tiene una casa muy bonita, la conoceremos más tarde, es parte del recorrido para conocer el vecindario, pero vean, amigos. Hasta perfectamente puede ser una sala de recreación, una ludoteca tal vez, dependiendo de los gustos de cada uno, amigos. Una sala de TV queda perfecta aquí. Ya vamos conociendo, tenemos aquí este pequeño corredor, toda la casa muy bien iluminada y tenemos una habitación. Esta sería la habitación principal, amigos. Cuenta con su baño. Quiero que vean la carpintería. La habitación es de muy buen tamaño y ahí perfectamente queda el closet que les mencionaba hace un momento que teníamos una promoción. Y la promoción consiste, tenemos hasta el día 15 de enero para poder decidir si la casa la adquieres hasta la fecha del 15 de enero, todavía respetamos la promoción. Y consiste en lo siguiente: la primera cosa es colocar los closets completos de las tres habitaciones o colocar un pergolado en la parte alta, porque quiero que conozcan también el roof. Pero antes, sigamos en la habitación principal, que nuevamente juegue con las mismas texturas que vimos hace un momento. Y tenemos aquí la regadera completa, amigos. Vean nada más. Aquí con esta regadera, estilo lluvia, se ve muy bonita, jugando con herrajes negros y las texturas que hemos estado viendo por toda la casa. Bastante, bastante padre, amigos. Muy bonito baño que tenemos por aquí. Tenemos un enorme ventanal de este lado de la habitación. Bastante, bastante padre, amigos.
Y la iluminación que le quedó perfecta a la casa. Continuemos, amigos. Toda la casa, como lo mencionaba, perfectamente iluminada. Tenemos un siguiente baño aquí en planta alta. Otra vez jugando con los mismos diseños que hemos visto, amigos, con las mismas texturas y su ventanita. Esta vez la regadera la tenemos en la parte alta. Está bastante bien, amigos, y aquí el monomando y huele negro. Increíble, amigos. Muy bonita casa. Es una casa que me ha gustado a mí bastante. Créanme que este recorrido lo hago mostrando la mayor cantidad de detalles posibles para que ustedes se puedan dar una idea. Que como siempre lo digo, la cámara no hace justicia porque pues realmente no podemos ver la dimensión real de las habitaciones. Pero bueno, amigos, esta es la siguiente habitación. Igual, ahí el espacio de closet, que como les comentaba, si adquieren la casa antes del 15 de enero, entra en el promocional en el que les ponemos los tres closets perfectamente. Ahí los tres closets. En esta habitación tenemos vista hacia el jardín trasero, hacia la piscina. También muy bonita vista por allá, la casa del vecino, miren. Muy, muy bonita vista que tenemos por aquí. Continuemos, por favor. Aquí tenemos también las tomas eléctricas para las pantallas. Siempre se agradece que haya múltiples conexiones. Siempre se agradece que tengamos múltiples conexiones eléctricas, amigos. Y ahora sí, vamos a conocer el área que más disfruté en todo el recorrido. Quiero que vean, amigos, porque aquí les tengo una gran sorpresa. Tenemos el área de roof y quiero que vean nada más este tragaluz. Vean nada más, amigos, qué bonito detalle. Poner vigas en el mismo tono nogal que teníamos abajo en la carpintería, con muy bonita iluminación que nos deja este espacio que sea muy bien iluminado. Miren, perfectamente podemos guardar a lo mejor todas las cosas que necesitamos del roof, poner aquí un par de muebles, un poco de carpintería para aprovechar el espacio, amigos, y guardar todas las cosas que solemos ocupar para nuestras reuniones, para estar un rato aquí afuerita. Y quiero que ahora sí conozcamos el roof. Aquí, amigos, antes vamos a colocar puerta. Es un detalle que hace falta, como les decía, la casa está a punto de terminarse. Amigos, ahora les contaré sobre la segunda parte de la promoción y es la siguiente. En este espacio se colocaría un pergolado, justamente para que tú puedas tener aquí un espacio de sombra. Y la promoción quedaría de la siguiente manera. Tenemos dos opciones. La primera es que tú elijas closets. Se colocarían closets en cada una de las habitaciones, es decir, se colocan tres closets o, si tú lo prefieres, se coloca el pergolado en esta zona que te mostré. Esta promoción tiene vigencia hasta el día 15 de enero. Así que, amigos, aprovechen que tenemos esta increíble promoción. Amigos, ¿recuerdan que les comentaba que Casa Ixtlahuacán tiene una vista increíble? Quiero que me acompañen y quiero que vean la gran vista que tenemos aquí. En este bonito árbol, la bonita vegetación que tenemos aquí al fondo, esta palmera, estos tabachines. También conozcamos el vecindario, aprovechando que estamos aquí arriba. Quiero que vean las casas, los vecinos con los que van a vivir el día a día. Realmente son casas muy bonitas. Es un vecindario muy, muy agradable, muy tranquilo. A mí, en lo personal, me gustó mucho. Quiero que me acompañen nuevamente, que veamos la vista que tenemos hasta acá arriba. Y quiero que se imaginen ustedes viviendo en esta casa, disfrutando de atardeceres, de amaneceres, de fiestas, de reuniones que podrían tener con todos sus amigos y familiares. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto el recorrido como yo lo disfruté. Como siempre, les agradezco mucho por su atención y la visita a este canal. Les dejo mi número de teléfono, mis redes sociales están ahí a sus órdenes. Muchas gracias por verme y los dejo con esta bonita toma. Hasta luego.
ojo.